quiero saber, los que estamos aquí, ¿quiénes son músicos? Muy bien. Entonces, para saber un poquito hacia dónde vamos a dirigir el tema, por más que preparé algo para los músicos, porque esta mañana era para músicos, pero realmente la enseñanza no sirve solo al músico, sino a todos. Y vamos a hablar de la alabanza. Y cuando el pueblo alaba a Dios, hay un canto antiguo que dice, suceden cosas maravillosas. Y cuando el pueblo alabó a Dios, los muros de Jericó cayeron. Y cuando Pablo y Silas alabaron, la cárcel tembló y se abrieron las puertas. Entonces vamos a hablar de la alabanza. Vamos a hablar de lo que Dios obra a través de la música. Entonces, si ustedes están de acuerdo, si alguien quiere objetar, está en contra, opina diferente, vamos a rever todo. Pero si estamos de acuerdo, entonces vamos a pedirle a Dios que obre nuestro corazón. Ahí donde estás, yo te invito un momentito a agachar la cabeza al que quiera hacerlo. Y vamos a seguir pidiendo al Espíritu Santo de Dios en esta mañana que Él nos abrace, que Él nos llene, que Él nos ayude, que Él encienda nuestros corazones. Decirle al Espíritu Santo de Dios muchas veces ahí en tu corazón, decirle, te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. Mi alma te necesita. Espíritu Santo de Dios, mi corazón anhela tu presencia. Estamos ya a las puertas de un nuevo año. Y hoy, cercano ya, a pocos días de acabar este 2018, queremos hacer un balance. No es coincidencia que estemos aquí. Queremos hacer un balance de nuestra vida. Queremos hacer un inventario y poder ver cuáles son aquellas cosas que hemos hecho mal para no repetirlas. Y queremos ver cuáles son las cosas que hicimos bien para poder mejorarlas. No podemos solos, sino con tu ayuda, Espíritu de Dios. Tú eres aquel que ilumina nuestras tinieblas. Tú eres aquel que viene a ayudarnos a entender también el proceso de aquellos que viven con nosotros, trabajan a nuestro lado y a veces no los comprendemos. Ven, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a asumir las cosas que cada uno de nosotros necesitamos cambiar. Hay actitudes que nos superan y a veces hacemos el daño que no queremos hacer y dejamos de hacer el bien que tanto queremos. Ven, Espíritu Santo de Dios, abrázanos. Llena nuestros vacíos, sana nuestros corazones, sana nuestras carencias, esas carencias que tantas veces mueven nuestras actitudes, carencias que nos llevan a hacer o decir cosas que no queremos. Ven Espíritu Santo y danos dominio propio. Danos dominio propio para poder callar cuando tenemos que callar, para no ser tan impulsivos. Ayúdanos a tener ese control sobre nuestra lengua, sobre nuestros gestos, que a veces dicen tanto. Ven Espíritu Santo de Dios, queremos recomenzar, queremos recomenzar. Queremos que este 2019 sea un año en el que nosotros podamos dar pasos hacia adelante y no hacia atrás. En ese camino hacia el cielo, en ese camino hacia la santidad. Ven Espíritu Santo de Dios y ayúdanos a entender a los demás. Siempre buscamos ser entendidos nosotros. Queremos que la gente nos entienda, queremos que la gente nos comprenda, queremos tener siempre la razón, queremos controlar todo, queremos imponer nuestras ideas. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a no tener esa mente tan cerrada, tan estructurada. Abrirnos a la gracia de Dios. Abrirnos a tus mociones. Abrirnos a tus inspiraciones. Actúa en nosotros, Espíritu Santo. Actúa en esta mañana. Actúa durante todo este día en nuestra vida. Haz cosas nuevas. Haz cosas nuevas. Decirle al Espíritu Santo de Dios, me abro a tu gracia. Me abro a tu acción, Espíritu Santo de Dios. Quiero ser dócil. Quiero tener una apertura a tu presencia. Espíritu Santo de Dios, tantas veces
quiero yo dirigirte, tantas veces quiero ser yo quien te controla. Hoy, Espíritu Santo, no te quiero apagar, no te quiero encerrar. Quiero que actúes en mí, Espíritu de Dios. Quiero ser dócil, porque tantas veces soy rebelde, soy desobediente al plan de Dios, al proyecto de Dios. Me cuesta escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido. Me cuesta discernir lo que Dios quiere para mí. O teniendo claridad, me cuesta mucho llevar a cabo lo que Dios me pide. Espíritu Santo de Dios, abrázame, lléname, satúrame, quebrántame. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, ilumina mi mente, toma mis sentidos, ayúdame. Hoy pido tu auxilio, hoy pido tu fuerza, hoy pido tu luz. Te necesito, Espíritu Santo. Si necesito guardar silencio, quizás hablo demasiado, no sé esperar los tiempos de Dios, soy una persona muy atropellada, acelerada. Y por eso tantas veces me equivoco, por no saber escuchar, por hablar más que escuchar. Espíritu Santo de Dios, te necesito. Te necesito. Toma mis pensamientos. Toma cada uno de mis sentimientos. Toma mis emociones. Toma mi memoria, a veces tan herida, mi sexualidad. Ven, Espíritu Santo de Dios, habita en mí, muévete en mí. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y sopla sobre nosotros. Ven, Espíritu de Dios, abrázanos. Espíritu Santo, abrázame, por favor. Eso le vas a decir en esta mañana, abrázame. Espíritu Santo, abrázame, por favor. Abrí tus labios y canta conmigo, pedile. Espíritu Santo, abrázame, por favor. Una vez más, Espíritu. Espíritu Santo, abrázame, por favor. Ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser, ven a llenar mi corazón, ven a llenar mi vida, ven a llenar mi vida. Ven a llenar mi ser, ven a llenar mi corazón. Venile vos, ven a llenar mi vida. Ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser. Ven a llenar mi corazón. Ven y sopla sobre mí. Ven y sopla. Santo, abrázame, por favor. Un poquito más fuerte te suplicamos. Espíritu Santo, abrázame, por favor. Ven a llenar mi vida, ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser. Ven a llenar mi corazón, ven a llenar mi vida, mi ser. Ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser. Ven a llenar mi corazón, ven y sopla. Aquel que quiera levantar sus manos y decirle al Espíritu, ven y sopla sobre mí. Ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla sobre mí. Ven y sopla, ven y sopla, ven.
Padre, de los pobres. Ven a darnos carismas. Ayúdanos, carismas que edifiquen a la iglesia. Danos herramientas para la evangelización. Danos equilibrio y discernimiento para saber usar esos carismas. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a amar. Amar, que es lo principal. Sobre todo carisma. El primer don, el amor. Enséñanos, ayúdanos a amar, ayúdanos a perdonar. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, ven, Paráclito. Ven, Ayudador. Ven, Defensor. Ven y defiéndenos. Ven y dirígenos, transfórmanos, quebrántanos, cámbianos, cámbianos, Espíritu Santo de Dios. Solo no podemos, yo no puedo sola. No podemos, Espíritu Santo de Dios, si no es con tu ayuda, si no es con tu fuerza. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a asumir en primer lugar nuestros defectos, a ver menos el defecto de los demás, a ser menos jueces, a poder escuchar más, a poder amar más, aceptar más, soportar más. Ven, Espíritu Santo de Dios, abraza a mi hermano, abraza a mi hermana, Espíritu Santo de Dios, abraza a mi familia, abraza a mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, a mis hermanos de comunidad, a mis vecinos, a mis parientes. Ven, Espíritu Santo de Dios, y abraza esta ciudad, abraza este país que te necesita, abraza mi país, Espíritu Santo de Dios, a toda la iglesia. Renueva la paz de la tierra, renueva la paz de la tierra, renueva el corazón de nuestros gobernantes, renueva el corazón de nuestros sacerdotes, obispos. Ven, Espíritu Santo de Dios, tómanos a nosotros los laicos, muévenos a los bautizados. Desciende en este lugar, desciende aquí sobre cada uno de nosotros, hoy aquí reunidos. Ven, Espíritu Santo, una vez más le decimos, Espíritu Santo, abrázame, abrázame, por favor. Espíritu Santo, abrázame, por favor. Quiero escuchar tu voz, tu pedido. Ven a llenar mi vida, ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser, ven a llenar mi corazón, ven a llenar mi vida, ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser, ven a llenar mi corazón, ven y sopla sobre mí, ven y sopla. Silencio, entregale a Dios esa etapa de tu vida que hoy te toca vivir, el momento que hoy estás atravesando, la circunstancia por la que estás pasando. En este ratito de silencio lo ofrecemos a Dios. Thank you.
Jesús de Nazaret, que en este día a través de la alabanza nuestros corazones sean liberados de toda opresión. Que a través de la alabanza recibamos sanación. Que a través de la alabanza encontremos respuestas. Renovemos las fuerzas. Que se enderecen nuestras rodillas, a veces tan debilitadas ya por las batallas que vivimos. Señor, muchos se encuentran cansados. En este tiempo se sienten ya agotados, muchos están nerviosos, han perdido la paciencia. Quizás por el mismo calor estamos irritables. Renueva hoy nuestras fuerzas, toma nuestro cansancio físico, mental. Que salgamos de aquí fortalecidos, que salgamos restaurados, renovados, con nuevas ideas, con nuevos emprendimientos, con nuevos proyectos, con una mentalidad nueva, con criterios nuevos, pero criterios conforme al Evangelio, criterios conforme a tu palabra. Háblanos, Señor, háblanos, Dios. Destapa nuestros oídos, abre nuestros ojos. Caminando entre la multitud, su manto quise tocar. El pueblo me apretujó, pero nada me pudo atajar. Muchos años sufrí, mucho dinero gasté, hasta que por fin encontré a Jesús de Nazaret y su manto pude tocar. Se detuvo mi enfermedad, Él me dijo: sana eres ya, vete tranquila y no llores más. Y su manto pude tocar, se detuvo mi enfermedad, Él me dijo: sana eres ya, vete tranquila y no llores más. Seca nuestras lágrimas, toma nuestro dolor, Señor. Toma nuestro dolor. No te pido que nos quites el dolor, Señor, porque es parte del proceso de la salvación. Si no hubiera cruz, no habría victoria y salvación. Pasaste por la cruz, Señor, para traernos la salvación. Yo te pido que en medio de nuestro dolor nos ayudes a caminar con fortaleza. Que en medio del dolor no nos desanimemos, que en medio del sufrimiento siempre veamos la luz de tu presencia caminando a nuestro lado. Que el dolor no nos estanque, que el dolor no nos bloquee, que aún en medio del dolor sigamos teniendo la esperanza y que nuestra fe aumente. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, te pedimos suplicantes.
y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Será que podemos bajar esta mesita ahí? Le voy a pedir aquí al hermano que tiene músculos. Allá en el medio, entonces así para... Eso. Acá, acá, sí está. Bueno, mi nombre es Silvia, soy de Asunción. ¿A quién le gusta el fútbol? Allá, aquí también. Bueno, yo vivo cerquita de un estadio que es el Estadio Nacional. Casi se fue a jugar River y Boca la otra vez allá. Y bueno, estoy muy contenta de poder con ustedes culminar este año de misión. Esta es mi última misión del año. Y además de culminar un año que para mí fue de celebración, porque este año, por pura misericordia de Dios, yo cumplí 25 años en el ministerio, haciendo esto que estoy haciendo con ustedes. Así que todo este año para mí fue celebración y con ustedes termino esta celebración. Este año cumplí 40 años de vida, aunque usted no lo crea y no parezca. Y no digan lo contrario. Y realmente 40 años en la Biblia es muy especial. Es un tiempo también de cambios, de decisiones. Pero puedo meter la pata como Moisés porque a los 40 años le mató al egipcio. Yo espero no matar a nadie hoy aquí. O, bueno, 40 años caminó el pueblo por el desierto. 40 días Jesús estuvo también ayunando en el desierto. Así que 40 es muy especial. Entonces, todo este año fue celebración. Y espero ser mejor el año que viene y no meter tanto la pata como estos 40 años atrás. ¿Sí? Uno se equivoca. Entonces siempre hay que rever la vida, hay que rever. Entonces qué bueno que estén aquí. Yo pregunté quiénes eran músicos, veo que son poquitos, pero yo sé que Dios habla a cada uno de acuerdo a lo que necesita. Había un señor que llegó a la iglesia, hace años no se iba a la misa, se fue con la esposa y ese día el padre en la homilía dijo muchas cosas, como siempre. Y el hombre le dijo a su señora, ¿vos le contaste nuestro problema al padre? No, pero Dios sabe. Entonces, de acuerdo a lo que cada uno necesita, que Dios hable en esta mañana. Ustedes entregaron recién su necesidad, ustedes entregaron su dolor, ustedes entregaron lo que les preocupa. Yo quisiera entregar el servicio de hoy con una persona que a la 1 de la mañana me envió un mensaje. Es de Formosa y su hijo está en las drogas y tuvo una crisis muy fuerte anoche y lo estaban llevando a Buenos Aires en una ambulancia. Tuvo una crisis psiquiátrica. Entonces yo quiero entregar este día por David. Y en algún momento, si se acuerdan también, para que el Señor obre en su corazón y también fortalezca a toda la familia. Pero en David quiero orar por todos los jóvenes que han caído y que están luchando contra esta adicción, con las drogas. Entonces vamos a orar y también por todos los centros de rehabilitación para que se recuperen. Y también oremos por la conversión de la gente que provee las drogas. También hay que orar por ellos, también necesitan conocer a Dios. Así que, ¿trajeron Biblia? ¿No? ¿Sí? ¿Celular trajeron, verdad? No falta el celular. Quiero leer con ustedes un pasaje bíblico y a partir de ahí vamos a hablar un poquito la importancia que tiene la alabanza. Marcos 5:41 vamos a leer. Y si no trajeron Biblia, pero trajeron algo para anotar, anoten. Esta enseñanza también está, yo no sé, ¿esto es grabado o es transmitido directamente? Grabado. Bueno, en algún momento esta enseñanza le servirá a alguien. Así que también Dios obre en el corazón de la persona que vea, que escuche. Marcos 5:41.
De acuerdo a la realidad que tenemos, como son poquitos músicos los que vinieron, me veo un poquito obligada a cambiar la enseñanza, ¿sí? De acuerdo a la necesidad. Pero voy a ir hablando también de la música. Marcos 5:41. Como título del tema vamos a... Si queremos darle un título, vamos a darle el título de Levántate. Entonces, con esta palabra quiero que se queden en este día. Levántate, y lo vamos a escuchar varias veces. Estamos en fin de año, la gente está muy cansada. Yo sé que la Argentina pasa un momento muy difícil y eso también cansa, agobia, la incertidumbre, qué va a pasar, qué se viene, un montón de cosas. Y eso estresa mucho. Y el estrés envejece. Yo leí ayer, dice, para tener una buena piel, dormir 7 horas, no fumar, no estresarse. Ahora enséñame cómo no estresarme. Pero bueno, entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Marcos 5:41, dice la palabra de Dios. Cuenta la palabra cuando Jesús llegó a la casa de un hombre llamado Jairo. La hija estaba muerta. Yo les leo el pasaje que dice... La tomó de la mano Jesús y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te hablo, levántate. La niña se levantó y al instante se puso a caminar, pues tenía 12 años. Palabra del Señor. Primera cosa, dice, la niña estaba muerta, ya murió. Pero llega Jesús y le dice, niña, levántate. ¿Qué fue lo primero que hizo la niña? Recién leí. A ver qué tal está nuestro grado de atención. Se levantó y ¿qué se puso a hacer? Caminar. Primera actitud de la persona que es levantada por Jesús. ¿Para qué Jesús nos levanta? ¿Para qué te trajo hoy 29, hoy es 29 de diciembre de 2018 ya, a los 45 como seis? ¿Para qué te trajo el Señor? Para levantarte. ¿Pero para qué te quiere levantar? Para caminar. Para caminar. ¿Ustedes saben por qué hay gente que no vino esta mañana? Porque no quiso caminar. Calor, hace mucho calor. ¿Para qué hacen en esta fecha ya? Demasiado fin de año. Pero ustedes caminaron. ¿Para qué el Señor nos levanta? Para caminar, para llegar a los alejados. ¿Qué hizo María? Tantas veces, no sé si hicieron pesebre viviente, pero tantas veces hemos escuchado en este tiempo de Navidad en lecturas, dice, María quedó llena del Espíritu Santo, quedó embarazada, y lo que hizo fue caminar a la casa de ¿quién? De Isabel. Caminó. Caminó. Y una persona que está embarazada, cuando, y más las mujeres, cuando van a ser mamá por primera vez, demasiado quiere que la gente se entere. Tiene un mes de embarazo, pero así camina. Porque quiere que la gente se entere. O dice, ay, yo ya no puedo, o ya sale con los antojos. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona que fue levantada por el Señor, tiene que caminar, tiene que actuar, tiene que moverse. Yo no sé cómo se maneja esta parroquia. Yo no sé cuántos movimientos hay. Yo no sé qué equipos de trabajo hay. Me imagino que hay catequesis, hay liturgia. No sé si hay, ¿cómo es que se llama esto de infantil misioneros? Infancia misionera, renovación carismática, grupo de oración, ministerios de música, Legión de María, cursillo de cristiandad, camino neocatecumenal, suestatiano, focolares, llámese, como decimos en Paraguay, ere-erea, lo que sea, de todo. Pero uno tiene que acercarse, tiene que caminar. La gente a veces espera una tarjeta de invitación especial para venir a hacer algo por la iglesia. Espera que el padre le llame. Uno tiene que ofrecerse. Hay gente que te dice, es que ya me ofrecí muchas veces. Seguí ofreciéndote.
aquí estoy, ¿qué se puede hacer en la parroquia? ¿Traer flores? Listo, voy a traer. ¿Barrer? Dale, voy a barrer. ¿Limpiar el baño? Dale, cuenten conmigo. ¿Lavar los manteles? Aquí estoy. Pero hay que caminar, un bautizado tiene que moverse. El Papa dice, hay que salir, hay que salir, hay que anunciar. Ustedes tienen una costanera hermosa y en esa costanera se pueden hacer muchas actividades para evangelizar. Pero hay que moverse, hay que caminar. ¿Quién siente en esta mañana que Dios lo ha levantado, no digo hoy, sino que en su vida cristiana? ¿Quién siente que Dios lo ha levantado muchas veces? Yo sí. Entonces, si a mí Dios me levantó, a la niña Dios, Jesús lo levantó, Jesús que es Dios, y se levantó para caminar, caminar. Hay que moverse. Todos conocemos a la gente que dice, yo rezo en mi casa. Yo rezo en mi casa. No hace falta ir a la iglesia. Yo creo que ustedes no son porque ustedes están en la iglesia ahora. Pero hay gente que piensa así. Entonces, hay que moverse, hay que hacer. Es que no te dejan hacer nada, hay que seguir. Es que uno hace algo y te critican, hay que seguir. El Señor para eso te levanta. Primera cosa, Jesús nos levanta para caminar. Músicos que están aquí, a veces se enojan por cualquier cosa. Porque el Padre les cambió la canción. Porque el Padre le dice, no, no se canta esto, no se canta aquello. Porque el Padre le dice, no, la batería no, acá veo que sí. Pero entonces hay músicos que a veces dicen, me voy a otra parroquia. No, quédate aquí. También caminar significa obedecer. Seguir trabajando. Caminar también para un músico es formarse, estudiar. Caminar para un músico es orar. Mucha gente canta en la iglesia, pero nunca ora. Y no se puede cantar de Dios si no se habla con Dios. No se puede hablar de alguien si yo no lo conozco, si yo no paso tiempo con esa persona. Primera vez que yo veo a esta joven y que yo diga, ¿saben qué? Ella es súper envidiosa, chismosa, mentirosa y mala. Primero que no tengo autoridad, ni si la conozco. Pero si yo le preguntara su nombre, me sentara a hablar con ella, le preguntara dónde vive, con quiénes vive, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus hobbies, en la medida que yo hable con ella, ¿cuál es tu nombre, amiga? Gisela. Gisela. En la medida que yo hable con Gisela, yo la voy a ir conociendo y yo voy a ir tratando de evitar actitudes mías que a ella le molesta, si quiero ser su amiga. Y voy a tratar de agradarle, pero en el tiempo, en la medida que pase tiempo con ella, yo le voy a conocer. Y miren, los que están casados y están aquí, saben que a veces ni 30 años después, uno dice, ¡ah! ¿Esto no conocía de vos? Jamás pensé que ibas a hacer esto. Por eso, en la medida que uno pasa tiempo con Dios, uno va conociendo a Dios. Un músico que no ora, que no habla con Dios, puede cantar muy lindo, puede tocar muy bien, puede ser muy profesional en la ejecución, pero si no pasa tiempo con Dios, va a transmitir algo lindo, pero no va a transmitir Dios. Y el objetivo de un músico, el objetivo de un catequista, el objetivo de un predicador es transmitir a Dios. Es que se queden con Dios, no que la gente quede diciendo, ¡qué bien tocan! ¡Qué profesionales son! No, si solamente eso dice la gente, ¡qué pobreza tiene nuestro ministerio! Pero si la gente dice, cuando cantan, cuando ejecutan, te elevan, te llevan a Dios, Dios toca mi corazón, eso es otra cosa. Ustedes ven que hoy en día los jóvenes van a un concierto, qué sé yo, de Maluma, Shakira, y se vuelven locos. Y le puede emocionar mucho a la gente, pero no lleva a la conversión. Así también nosotros los músicos de la iglesia podemos emocionar a la gente, inclusive hacerle llorar. Pero si no está Dios, no le vamos a llevar a la conversión. Y ese es el objetivo de un ministerio de música. Eso es caminar. Caminar es orar. Caminar es formarme. Caminar es crecer.
¿Qué te dicen los médicos cuando sufrís del corazón? Camine. Camine. Camine por lo menos media hora. ¿Cuántos de nosotros sufrimos del corazón por tantas heridas? Hay que caminar. ¿Y qué significa caminar? Servir en la iglesia. ¿Qué significa caminar? Leer la palabra. ¿Qué significa caminar? Hacer comunidad. Caminar juntos. Al cielo no se llega solo, se llega en comunidad. Y para eso hay que caminar. Y Madre Teresa decía, cuando ya no puedo caminar, cuando ya no puedo correr, voy a caminar. Y cuando ya no puedo caminar, voy a agarrar un bastón. Y cuando ya no puedo ni con el bastón, voy a pedir a alguien que me empuje, que me lleve. Pero no hay que parar. Entonces, si usted siente que ya no puede caminar, pida ayuda. Hay que pedir ayuda. Un matrimonio que yo conozco, 25 años de casado, servidores de la iglesia, se divorciaron hace unos años. ¿Saben por qué? Porque todos pensábamos que era el matrimonio perfecto. Pero había sido que estaban en un problema hace tiempo y no pedían ayuda, porque querían aparentar lo que no era. Hay que pedir ayuda. Hay que saber dónde pedir, pero hay que pedir ayuda. Si uno ya no puede caminar, si uno está pegado a un vicio que no lo deja, ¿qué significa? Esto no me deja caminar, esto no me deja avanzar, tengo que pedir ayuda. Hay que buscar un confesor, hay que confesarse las veces que sean. Hay que decir, auxilio, estoy atravesando una crisis, oren por mí, por favor. Hay que pedir al Carmelo, hay que anotar misa, hay que rezar o hay que pedir que recen por uno, pero hay que hablar. Porque si no, uno no avanza. Hay que decir, ya no puedo. Aunque uno sea líder, uno tiene que decir, ya no puedo. Aunque seas el coordinador, uno tiene que decir, me cuesta. Uno también tiene que llorar, aunque seas el coordinador o la coordinadora. Y aquí tiene que haber alguna persona. Yo no te digo que cada semana delante del grupo de oración y todos los hermanos estés llorando, porque tampoco así. Uno tiene que tener un lugar, alguien, donde descansar en Dios, que te pueda aconsejar bien. Eso es caminar. Usted le va a predicar un ratito al hermano que tiene al lado. ¿Sabe qué? Diciéndole esto, no te estanques. Eso díganle al que tiene al lado ahí. No te estanques, díganle al hermano. Tenés que caminar. Porque después yo le doy tiempito al final, ¿sí? Cuando uno se estanca, ¿qué pasa con el agua estancada? Se pudre. Y Jesús llegó a la casa de Jairo donde había muerte. Había muerte. Pero vino a traer vida. Y levantó a la niña. Y lo que le dijo a toda esa familia, mire, ustedes están demasiado tranquilitos. Y tuvo que morirse la niña para que reaccionen. Tuvo que pasar esto para que se despierten. Porque a veces estamos muy acomodados. Y los que servimos en la iglesia también nos acomodamos. Y acomodarse significa a veces hacer siempre todo de la misma manera, de la misma forma. Y nada cambia y cantamos siempre lo mismo. Y la gente ya sabe lo que vas a cantar en la entrada y lo que vas a cantar en el Señor ten piedad y lo que vas a cantar en la comunión, porque siempre es lo mismo. Eso es estancarse. Y ya se abre la boca y ya se sabe, porque no hay cambios. Y eso es rutina, eso es no caminar. Y yo no te digo que dejes de cantar Pescador de Hombres, pero también hay otras canciones. Uno puede cantar durante 4 meses el mismo canto de entrada para que la gente comparta. O cantar este domingo, el primer domingo cantamos esto, según por un tiempo. Pero que todo el año el mismo canto, eso es estancarse. Hay que ir enseñando de a poco nuevos cantos, que la gente participe. Hay que buscar maneras, hay que poner las letras si se puede. Hay que ensayar con los 10 que vienen temprano, por lo menos el estribillo, o ir repitiendo. No se puede cantar música nueva cada domingo, porque nadie nos va a seguir. Pero de a poco ir viendo métodos, formas. O si no, también eso es estancarse. Y uno cae en la rutina y le hace caer en la rutina al pueblo. Ya no hay novedad. Caminar significa que tengo un nuevo repertorio.
que vamos aprendiendo nuevas canciones. Eso es caminar. Tener mi oración, visitar al Santísimo, allá está el Santísimo. Eso es caminar. Porque si no, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra comunidad, va a haber muerte. Muerte. Hay que abrirse a la novedad. El Espíritu Santo es novedad. Entonces, eso es no estancarse, no quedarse. Hay que caminar. Segunda idea, vamos a otro pasaje de la Biblia. Lucas 7:14. Lucas capítulo 7, versículo 14. También nos habla la palabra de un joven que murió, el hijo de la viuda de Naín. Y dice la palabra de Dios, venía la procesión. Jesús venía por un lado con sus apóstoles, venían felices, muchos milagros había hecho Jesús, estaban contentos, pero allá venía otra procesión, la de la viuda de Naín, murió su único hijo. Y dice la palabra, desde el versículo 13 vamos a leer, el Señor al verle, se compadeció de ella y le dijo, no llores más. Y acercándose tocó el ataúd. Quienes lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús le dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Palabra del Señor. Yo no sé lo que pasaría aquí en Posadas si uno está en un velorio y dice, ¡puf!, se para el muerto. Por lo menos en Paraguay, yo ya estuve en un lugar donde pasó eso. Tuvo algo que, allá en Paraguay se canta mucho en los velorios. Entonces, gente que yo ni conozco, pero me voy a cantar. Y yo me fui un día a cantar en un lugar y le dio algo que se llama catalepsia, algo así. Que el cuerpo está como que se contrae y ¡tuc!, ¿no? Se pone así. Y hasta la cantante que era yo corrimos, ¿verdad? Uno ve un muerto, nadie se queda, ahí se mide un poquito la fe, ¿verdad? Dice, este muchacho también se incorporó, se levantó. La hija de Jairo se puso a caminar. ¿Quién recuerda qué fue lo que hizo la hija de la viuda, el hijo de la viuda Naí? Se puso a hablar. Primero, Jesús nos levanta para caminar, movernos. Segundo, ¿para qué el Señor nos levanta? Para hablar de Él, para contar lo que Él hizo, para cantar sus maravillas, para hablar de Él. Dice el Padre Rainiero Cantalamessa, antes, el Padre Rainiero Cantalamessa es un predicador del Vaticano, el Papa, y él dice, él acompaña y actualmente es asesor de la renovación carismática y de las comunidades en el mundo. Y él dice, antes, cuando dos carismáticos se encontraban, oraban. Hoy en día, dos carismáticos se encuentran y hablan de la oración, pero no oran. Hoy en día nosotros a lo mejor tenemos nuestras reuniones pastorales y hablamos de un montón de cosas, pero no hablamos con Dios. O nos encontramos con alguien y hablamos de un montón de cosas, pero no le hablamos de Dios. El muchacho se levantó y se puso a hablar. Y yo me imagino que él quería contar a la gente, Jesús me devolvió la vida. Yo morí, como allá también pasó eso en Paraguay, un hombre que tuvo también esto que por horas se le encontró, era un borracho. Y se le llevó a la morgue. Se le llevó a la morgue. Y en la morgue, esto salió en las noticias, en la morgue, él se despertó. Y la familia lo estaba buscando por todas partes. Y la voz corrió que él murió. Pero de repente él se levantó en la morgue, lo bañaron y él volvió a su casa. Y en la casa estaban llorando, desesperados, ya viendo dónde lo iban a velar. Y llegó el muerto. Y como dice el canto, no estaba el muerto, andaba de parranda, ¿verdad? Y llegó.
Pero él decía, yo morí unas horas. Él contó que él no sé qué cosa, vio algo muy lindo, todo eso, lo que la gente suele contar, ¿no? Los que tuvieron esa experiencia. Este muchacho seguramente también dice, yo me morí por unas horas. Pero Jesús vino, se acercó a mi familia, vio el dolor de mi mamá, me devolvió la vida, porque Jesús es la vida. Uno no necesita ser un predicador para contar las maravillas de Dios. No necesitamos tener un micrófono, hoy tengo, pero no necesitamos tener un micrófono para hablar de Dios, de las maravillas que hizo Dios. ¿Quiénes tienen nietos de los que están aquí? ¿Quién tiene nietos? Muchos. Mi mamá dice, el amor a los hijos es una cosa increíble, pero no te puedo explicar lo que es el amor a los nietos, dice. Qué lindo es poder hablarle de Dios a esos nietitos, no horas. Ayer me contaba alguien, su nietita tiene 2 años. Y ella, abuela, cada vez que va a rezar, suele prender una velita. Entonces la nieta ve y le dice a la nietita de 2 años, quiero apagar la vela. Y ella le dice, primero vamos a rezar. Entonces le enseña al ángel de la guarda, un Padre Nuestro, una Ave María, comienzan a dar gracias a Dios, a pedir, y cuando termina la oración, apaga la vela. Entonces la niña dice, quiero apagar otra vez. Entonces la abuela le dice, vamos a rezar otra vez. Pero en una cosa tan sencilla, a esa niña se le va a quedar. El otro día yo estaba en una capilla y llegó una mamá y esta criatura yo le calculo como 1 año y medio. Era chiquito, pero caminaba. La capilla estaba vacía, es una capilla chiquita. Solamente estaba yo y ella llegó con su hijito y ella se postró delante del Santísimo. Y el niño corría dentro de la capilla. Iba para atrás, para adelante, se subía en el altar, bajaba. Pero yo decía en mi corazón, qué lindo lo que hace esta mamá, porque a esta criatura se le va a quedar grabada para siempre. Mi mamá se postraba delante de Dios cuando yo era chico. Y él va a aprender a hacer eso. Eso también es hablar de Dios. Como abuelos, como padres, como tíos, como padrinos. Yo tengo muchos ahijados y ya el padre me dijo, no más. Porque a mí también Dios me va a pedir cuenta del compromiso que hice como madrina. Entonces, muchos viven lejos, no viven donde yo vivo. Y hoy en día dije, bueno, tengo que usar la tecnología, algo tengo que hacer por mis ahijados. De hecho, yo me comprometí no para darle regalos, sino para alimentarle la fe. Entonces yo formé una lista de difusión en el WhatsApp que se llama Ahijados. ¿Y qué me comprometí a hacer? Enviar cada día un tips cortito, porque hoy los jóvenes no te leen cosas largas. Entonces 2 líneas, 3 líneas. A lo mejor empecé diciéndoles, cada mañana al despertar, hagan la señal de la cruz. Solo eso. Otro día, cada mañana cuando abran los ojos, denle gracias a Dios. Pero de alguna manera, alguna vez, eso se les va a quedar. Y algunos me dicen, gracias madrina. Otros no sé ni si leen. Otro veo leído, celestito. Pero ahí estoy. Entonces, cercanía. Hablar de Dios con la vida, en el trabajo. Una señora me decía, a mí me persiguen en el trabajo porque yo todo el día leo la Biblia. Hermanita, es que te van a perseguir, tenés que trabajar. ¿Cómo va a ser tu manera de hablar de Dios? Con tu vida, con tu actitud. Está bien, tené tu Biblia en algún momento en que se puede leer, porque hay gente que está leyendo el periódico, lee la palabra, pero no todo el día. Tu buen ejemplo, tu honestidad va a ser hablar de Dios. De hecho, hay gente que nunca menciona a Dios, pero su vida habla mucho. Y entonces la gente dice, ¿qué hace esta persona? ¿En qué está metida? ¿Qué tiene? Y ahí es cuando uno habla de Dios. Estoy en un grupo, soy católica. Me decía, me contaba un testimonio, una chica que
toda la familia, ellos son del movimiento de la renovación carismática. Y el muchacho, el hijo de ahí de la familia, miembro del Ministerio de Música, se enamoró de una joven que es mormona. Y cuando se enteró la familia, pero alguien dijo con mucha sabiduría, vamos a amarla. Y también a él vamos a acompañarle y nosotros vamos a orar. Pero esta joven novia comenzó a invitarle a él a su iglesia. Y ahí, pero decía otra vez el sabio, vamos a orar, y cuando ella venga, vamos a amarla. La conoció, fueron novios y ahora se iban a casar. Ahí. Y decían, vamos a amarla. Y cada vez que venía ella de visita a la casa, lo que ellos hacían era amarla, tratarla bien. Y de vez en cuando le decían, nosotros vamos a un grupo de oración, ¿quieres ir con nosotros? Y ella decía, gracias. La trataban bien, la trataban bien. Y el mismo hijo estaba sorprendido de toda la familia. Pero él estaba tan enamorado. Ellos se casaron, él la acompañaba a su iglesia. Pero venían a la casa y a veces venían días en que también la familia oraban juntos. Y como 6 años después, sintiendo tanto amor, esta chica dijo, ustedes a mí nunca me reprocharon que yo era de otra religión. Ustedes a mí no me acusaron, tampoco a él, siempre me trataron con amor. Yo quiero conocer la iglesia de ustedes. Ella hoy en día, ella se bautizó en la iglesia católica. Ella es miembro del grupo de oración de la renovación carismática. Le estoy hablando de alguien que es de México. Ella hoy es activa dentro de la iglesia católica. Pero gracias a que esta gente con la vida, con el cariño y con amor, habló de Dios. Porque Dios es amor. Viene tu hijo y te dice, mamá, mi novia es testigo de Jehová. Ámala. Porque a veces por eso corren más pronto. Aquí no pisa un testigo de Jehová, mi casa. Primero muerta. Bueno, y vas a morir. Y vas a perder no solo nuera, sino hijo también. Pero es doblar rodillas y amar. Es doblar rodillas y amar. Ese niño hay que bautizar, no le bautizan. No, así no. Yo conozco abuelas que le traían al nieto a la iglesia. Y un día el niño dijo, ¿por qué le bautizan? Yo también quiero. Tenés que decirle a tu mamá. Pero cuando uno quiere imponer, entonces, ¿qué importante? ¿Para qué Dios nos levanta? Para hablar de Él con la vida. Y también con las palabras, por supuesto. Hay que anunciar la palabra. Mi consejo de siempre es, anoten versículos bíblicos y pongan por la heladera. Versículos bíblicos por el espejo del baño. El que está sentado en el baño va a tener que leer sí o sí. Quiera o no quiera. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios obra. Mi palabra no tiene poder, la tuya tampoco, pero la palabra de Dios sí. En el Facebook, un versículo bíblico. Hay gente que te envía textos que son larguísimos, nadie lee. No se lee. Ya cuando ves un video, dice 7 minutos, no. Psst. Cada vez la gente vive más apurada, más deprisa. Entonces tenemos que ser astutos, porque los hijos de las tinieblas a veces son más astutos que los hijos de la luz. Entonces, ¿para qué el Señor nos levanta? Primero para
caminar, moverse, actuar. Hay que trabajar. ¿Qué se puede hacer? ¿Faltan catequistas en esta parroquia? Yo me voy a preparar para ser catequistas. ¿Faltan lectores? Yo me voy a preparar. Porque hay gente que quiere leer, pero a veces no se le entiende lo que lee. Entonces, prepárate, ensayá, practica. ¿Quiero cantar? Dale, acércate. Vamos a ver si tenés el carisma de la música. Porque eso también es importante, si tu llamado es la música. Porque si alguien no tiene ritmo, no tiene melodía y no tiene voz, hermano, vas a cantar con nosotros desde el banco. Porque David dice, David le elegía, lean en el libro de Crónicas, dice la palabra. David eligió entre el pueblo a músicos para que canten. Pero hay que tener, a ver si ese es tu carisma, si ese es tu llamado, si Dios te está llamando para eso. Entonces, primero para caminar, segundo para hablar. Y tercero, para tener un pequeño receso. Porque si no van a decir, esta paraguaya no se calla nunca. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 6 y 7. Hechos 3, 6 y 7. Dice la palabra, Pedro le dijo, él se acercó al templo, que había ahí un tullido, dice la palabra. Y esto es lo que Pedro le dijo. No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de Cristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Palabra de Dios. ¿Para qué Dios te levanta? Para que levantes a otros. Pedro sintió la misericordia de Dios. Esto ya pasó después de que Pedro se sintió perdonado. Esto pasó ya después de que Jesús murió o resucitó. Pedro antes estaba escondido, pero ahora vivió la misericordia de Dios, vivió el perdón de Dios. El Señor lo levantó de su miseria y Él ahora ayuda a levantar a otros. Así que el Señor me levanta para caminar, el Señor me levanta para hablar de Él, el Señor me levanta para poder levantar a otros. ¿Qué pasa con muchas personas que han perdido un hijo, por ejemplo, por la leucemia? ¿Qué es lo que hacen algunos que pueden? Van y tienen una fundación que ayuda a otros. ¿Qué pasa con la gente que salió, venció esta adicción de las drogas? Hoy son colaboradores y ayudan a que otros se levanten. Alcohólicos Anónimos, la mayoría de los que disertan, los que acompañan, los que lideran, son gente recuperada que dicen, a mí Dios me levantó, yo pude salir de esto, vos también vas a poder salir. Una mamá que perdió un hijo es la que puede consolar a otra mamá que ha perdido un hijo. Yo le puedo decir a una mamá que perdió un hijo, no sé ni qué decirle sinceramente, lo único que puedo hacer es abrazar a esa persona. Pero una mamá que perdió puede hablar con autoridad y decirle, ¿sabes qué? A mí Dios me ayudó, a mí Dios me sacó, también te va a sostener. Yo perdí un familiar con cáncer, pero Dios nos sostuvo. Yo me sané del cáncer, Dios también lo puede hacer contigo. Mi marido me abandonó y salí adelante. A vos también te va a sacar adelante. Fuerza, ánimo. Mi esposa se fue con otro. Bueno, la vida sigue. Dios me sostuvo. Dios me levantó. Perdí mi trabajo, pero Dios me dio algo mejor. Dios tiene algo mejor para vos. El cristiano tiene que animar y tiene que levantar. Nosotros desanimamos mucho a la gente. Desanimamos mucho. Nuestras palabras a veces son más de desánimo que de ánimo y de esperanza. Cuando alguien, de hecho, por eso hay gente que no quiere contar algunas cosas, porque enseguida la gente le desanima. Me voy a operarte, dice alguien. ¿De qué te vas a operar? De la vesícula. Doloroso es. Eso no es animar. Aunque sea doloroso, no le digas. Decirle, fuerza, va a pasar rápido. Conseguí el trabajo, no sé, Supermercado California. A ver, ¿hasta cuándo? Porque ahí 3 meses es lo que te prueban. No, animale al hermano.
Animale al hermano, ¿sí? Voy al grupo de oración, voy a la parroquia. A ver, ¿hasta cuándo? Porque el padre Gerardo tiene un carácter, mentira. ¿Sí? Es importante entender, animar a la gente, no desanimar, no desanimar. Decirle, predicarle otra vez al que está a tu lado, decirle, no le desanimes a los demás. A ver, decirle, no le desanimes a los demás. Tenés que animar. Vamos a terminar este momento con una oración. Y el sábado, el domingo pasado, yo estaba en el supermercado y a mí me dolió mucho, me dolió mucho, no tenía ni que ver conmigo, pero me dolió cómo nosotros los seres humanos a veces nos maltratamos. Y yo sé que a veces es la edad, es el calor, estamos muy alterados. Pero a mí me dolió mucho una pareja, unos señores, yo le calculo a ella unos 68 años, él tendrá, no sé, 70 años. Y la señora muy alterada. Y porque él no se puso en la fila, aquella fila de la caja era más larga que esta y no sé qué, no tuvo pelos en la lengua para decirle delante de todos los demás, para mí, humillarle al esposo en medio de su nervio, y le dijo, sos un bobo. A mí me dolió. Porque yo dije, qué triste es que así nos tratemos. El señor bajó la cabeza. Yo no sé si en la casa él le pegó. Porque no sé. Pero yo sentí la vergüenza de él. ¿Ven esa vergüenza ajena que uno está mirando y repite? Pero me dolió. Y yo, qué pena que nos tratemos así. Porque ese que le decís un ratito un bobo, eso queda en el corazón. Y mañana va a ser otra cosa. Y después se preguntan por qué la gente reacciona como reacciona. Estos días en Paraguay un hombre entró a su casa, incendió y le mató a toda la familia. Es que a veces son cosas que se van acumulando, acumulando. Llega un momento que revienta. Si el Señor nos levanta para hablar, es para hablar, pero hablar bien, bendecir. Si el Señor nos levanta para caminar, para levantar a otros, levantarlos, no aplastarlos. Esto también surge con los ministerios de música. A veces somos nosotros los que cantamos el domingo a las 7 de la noche. Entonces de repente surge otro grupo de música, otro coro, que también quiere cantar a las 7 de la noche. Entonces el oficial se encarga de no animar. Encontrar los defectos, porque si no nos hacen sombra. Y peor si viene alguien y dice, qué lindo ese ministerio de música, qué lindo ese coro que también ahora canta a las 7. Ajá, pero si supieras la vida de ellos. Ahí muy angelitos. Enseguida uno quiere aplastar, apagar. O por primera vez alguien lee la lectura. Este es mi ejemplo de siempre. Por primera vez alguien lee. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero todo aquel que lee por primera vez la lectura se pone muy nervioso. Y a veces se equivoca. Y a veces lee las letras, se le mezclan ahí. Pero entonces están el consejo de ancianos de la parroquia, que está calificando tipo esos reality que se hacen ahora, esos shows. Entonces, eliminada, a la capilla. No, hay que animarle al hermano. Si se equivocó, hay que ayudarle, pero a lo mejor espera 15 días, 10 días para decirle, pero no cuando se bajó del altar. Terminó la misa y le esperaste en el portón. Esa coma te tragaste. No. Hay que animarle. ¡Qué bien leíste! ¡Ánimo, fuerza! Orá, espera que pase 10 días. Creo que te ayudo. Y yo les digo porque yo aprendí por carne, sí, y piel. Yo soy parte de un ministerio de música.
de una comunidad de hermanos. Y un día una hermana, somos 5 tecladistas. Y un día una hermana, nos vamos turnando, estaba ejecutando el teclado en un congreso, le tocaba a la mañana. Y cantamos una canción, pero ya no le entraba en la nota. Le ponía otra nota. Yo pensé que yo iba a ser bien, pues yo aprendí mucho ese día. Porque ni bien en el primer receso yo le dije, fulana, te equivocaste en tal nota, esta es. Y pasó, para mí pasó. Pero cuando tuvimos un retiro, que es nuestro retiro de comunidad, ella nunca más quiso tocar en un congreso, nunca más. Fulana, no, ya no quiero eso. Y después haciendo una evaluación, ella dijo, porque aquella vez que toqué por primera vez, Silvia en el primer receso me corrigió, me bloqueé. Y yo aprendí algo. Primero hay que conocerle bien al hermano, porque hay otra hermana que me dice, ¿y por qué no me avisaste? Ahí me tenés que avisar. Pero la otra es diferente a la otra. Entonces primero tengo que conocerle. Y aprendí, ahí tuvimos que hacer oración de perdón, liberación, sanación, para que ella se anime a tocar otra vez en un congreso. Pero eso también, y esta tarde vamos a hablar de lo que es vivir en comunidad. Pero uno tiene que ir conociéndose, porque uno puede a alguien bloquearle para siempre. Y de hecho hay gente que una vez leyó la lectura y se le corrigió tan mal que nunca más, no es ni que solo no quiso leer la lectura, ya no vino a la parroquia ni vino a la iglesia, se fue. Por algo muy simple, hay gente que es autoblindado, no le entra bala, pero hay otros que son muy sensibles porque Dios nos hizo diferentes. ¿Es donde están? Yo les invito a agachar un momentito la cabeza. Y que le digas a Dios, decirle a ese Jesús que viene a levantarnos, Señor, levántame, anímame. Te entregamos, Dios, nuestros desánimos. Te entregamos, Dios, nuestros silencios, tantas veces que no hablamos de ti, que callamos, que pecamos de omisión. Perdona nuestra pereza, hemos dejado de caminar, no avanzamos, no crecemos en la fe, somos enanos espirituales como Zaqueo. Y a veces somos católicos muy mediocres. Y muchos católicos por la mediocridad han dejado a la iglesia, por no conocer los tesoros que tiene la iglesia católica, por no buscarlos. Por no ser más curioso para saber la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Señor, levántanos. Levántanos, Jesús. Levántanos, Señor. Anímanos y ayúdanos a animar a otros, como Pedro, como Juan. Jesús, un día me levantaste. Si vos sentís que el Señor te levantó, decir a Jesús, vos me levantaste, Señor, tantas veces. Fue tu misericordia la que me levantó. En cuántos pecados he caído, he cometido. Y tú me perdonaste, me levantaste. Pero yo no me doy cuenta y me creo juez de otros. Y los acuso. Levántame, Señor, para caminar, para servir. Jesús llegó a la casa de la suegra de Pedro, le tocó, le sanó de la fiebre, de la enfermedad que tenía. La fiebre era un síntoma de que algo estaba muy mal, todo estaba infectado, había una infección. Pero Jesús levantó a esa suegra, ella se levantó a servir. Levantaste a la hija de Jairo. Levantaste al hijo de la viuda de Naín, y a tanto, Señor. Dios le dijo a Elías, levántate, come y sigue tu camino.
A veces no avanzamos porque no buscamos más la comunión, porque nos acercamos poco a la reconciliación, nos estancamos. Ayúdanos, Señor. Nuestros egoísmos no permiten que avancemos, que caminemos. Nuestra soberbia nos bloquea para avanzar, para caminar, para hablar. Levántanos, Dios. Levanta esta comunidad. Levanta este pueblo. Levanta nuestras comunidades. Levanta nuestras parroquias. Ayúdanos, Señor. Queremos ayudar a otros, pero a veces estamos tan encerrados en discusiones sin sentidos, en pleitos por nada, y perdemos tiempo en peleas en vez de anunciar tu palabra, Señor. Levántanos, Jesús. Levántanos, Señor. Levántanos, Dios. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz, Talita Kumi, Talita Kumi, niña, levántate, 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 despiértate, despiértate. Despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi, y la niña se levantó. Pongámonos en pie y terminemos este momento rezando el Padre Nuestro, tomados de la mano, y de esa manera también animamos al otro, haciéndole sentir que no está solo, que no está sola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a tener un receso de fe. Solamente alábale con el corazón. Ay, deja que te toque, que te toque, que te toque, que te toque. Deja que te toque, que te toque el Espíritu de Dios. Y deja que te toque, que te toque, que te toque, que te toque. Deja que te toque, que te toque el Espíritu de Dios. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Y se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios para bendecir tu vida. Se mueve la mano de Dios para bendecir tu vida. Se mueve, se mueve,
poder. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que reina? Cristo es el que reina. ¿Y quién me libera? Cristo me libera. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre. Aplausos a Cristo Jesús, a Él sea la gloria, más fuerte, por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este tiempito, ya que esta mañana era para los músicos, quiero en esta segunda parte enfatizar más algunas actitudes de los músicos, pero como les dije, aunque uno no sea músico, sirve a todos. Y más le sirve a la gente que no es música, ¿en qué sentido? En que el músico a veces no ve sus defectos. Entonces es mejor que otros sepan para ayudarnos a nosotros, no para ir a atacarlos, pero sí para poder aconsejar, corregir algunas cosas con mucho amor, con prudencia, con cautela, pero sí es necesario que la gente que no es música también sepa un poquito cómo tenemos que manejarnos nosotros los músicos. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios que en el Evangelio de Marcos, para los que están anotando, Marcos 3, 14, dice la palabra que Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, e hizo tres cosas. Dice Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para enseñarles y para enviarlos a liberar y sanar. Tres cosas. Jesús llamó, subió al monte y llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para enseñarlos y para enviarlos a predicar, a liberar y a sanar. Primera característica de una persona que es parte de un coro, de un ministerio de música, y ya lo dije de alguna manera anteriormente, Jesús elige a los que Él quiere. A los que Él quiere. Por eso también, cuando David eligió, y esto está en el libro de Crónicas, y ya lo dije también hoy, Jesús puede elegir a una persona que toca música secular, llámese cumbia, cumbia villera, pero Dios puede llamarlo a servir en la misa y a través de su servicio en la Eucaristía, esa persona siente un llamado fuerte, un llamado a la conversión y está sirviendo con la guitarra, con la música, porque Dios lo quiso. Porque Él elige a los que Él quiere. Entonces, primera cosa, ser músico de Dios es un llamado. Es un llamado. Y eso hay que entenderlo. Ahora, los miembros del coro que, por ejemplo, piden ayuda a alguien que está cantando música secular y quieren que cante en la iglesia, los demás miembros que son activos de la iglesia tienen que preocuparse y ocuparse de que ese hermano conozca a Cristo. No es solo, bueno, fue llamado porque Dios quiere estar tocando con nosotros. Excelente, pero Dios lo trajo para que nosotros lo acerquemos a Dios. Porque es difícil estar en dos, no se puede servir a dos amos. Pero uno no le puede quitar a alguien por quitarle lo más, a lo mejor es un medio de trabajo. Pero a lo mejor estuvo
en un, sirviendo en un casamiento o en una fiesta hasta las 6 de la mañana, estuvo tomando y viene a la misa de 7 o viene a la misa de 8 y viene a servir, ustedes saben en qué condiciones va a venir. Entonces, nosotros no podemos decir no, que no venga, que venga, pero vamos a encargarnos de que conozca a Cristo para que esta persona, al conocer a Cristo, tome la decisión de servir solo al Señor. Pero nosotros tenemos que encargarnos de que se enamore de Cristo, de que conozca a Cristo, de tener, como dice el Papa Francisco en La Alegría del Evangelio, que es un documento que él sacó, dice, tenemos que tener aguante pastoral. Aguante pastoral, o sea, aguantar ciertas cosas, pero tenemos que acercar a esa persona. Entonces, servir en la música dentro de la iglesia es un llamado y Dios elige a los que Él quiere. Dios no elige a los perfectos. Dios no elige a los mejores. Dios no nos eligió a nosotros porque seamos los mejores. Pero sí nos eligió y nos va capacitando, nos va formando. Pero esto es un llamado. Entonces, al ser un llamado, uno mismo también, de los que estamos aquí, tenemos que discernir, los que son músicos o los que están en el coro, ¿será que es mi llamado? Porque a veces pasa esto, viene algún hermanito, alguna hermanita, dice, yo quiero estar en el coro, pero legalmente hablando, medio que el Señor no le dio, en la repartición de carisma, no le dio el don de la música. Pero para alguien que está coordinando, cuesta mucho, es muy difícil decirle al hermano, porque el que canta mal es el primero que no se da cuenta que canta mal. Y decirle a alguien, porque uno no le quiere herir. Entonces, hay hermanos que le dicen, dale, vení, canta con nosotros. Hay 4 micrófonos. Le ponen en un micrófono, pero le bajan todito el volumen. Yo no sé qué duele más. Entonces, es importante, uno, decirle al Señor, Señor, este es mi llamado, este es mi lugar, y esto va para cualquier ministerio, para cualquier servicio que uno haga en la iglesia. Porque todos estamos llamados a predicar la palabra, a anunciar la palabra, pero también es cierto que algunos tienen el carisma de la predicación y otros no. Todos estamos llamados a dar a la catequesis, pero también es cierto que hay personas que, a quienes Dios les dio ese carisma. Por ejemplo, la catequesis con niños, hay que descubrir si este es mi llamado. La catequesis con el joven. Entonces, aparte de decirle, Señor, yo quiero, porque si no, vamos a frustrarnos mucho si no estamos en el lugar que Dios quiere. Por eso hay que discernir cuál es mi lugar, cuál es mi llamado, a qué me está llamando Dios. La gente se agarra de esta frase, es que San Agustín decía que el que canta ora 2 veces y lo que hay que cantar es con el corazón. Yo sé, y hay que cantar con el corazón, hermano, hermana. Pero también, si te llaman a dirigir, David, por eso dice, eligió a músicos expertos, dice, no estoy diciendo yo, dice la palabra en el libro de Crónicas. ¿Qué quiere decir? Experto no significa que sea el profesional, no, pero que ya lo dije, que tengas ritmo, que entones. Un día un hermano de comunidad, estaban haciendo un servicio de liberación, un joven estaba con una opresión del mal, entonces lo llevaron a una capilla, estaban orando como entre 7 personas y tenía todas las características de alguien oprimido, una fuerza mayor, los ojos que se le daban la vuelta, hablaban lenguas extrañas, escupía, todo eso. Pero entonces 3 señoras estaban afuera rezando el rosario y intercediendo. Y ellos estaban y pasó 1 hora y el muchacho no se liberaba. Pasaron 2 horas, no se liberaba. 3 horas, 4 horas. Y en un momento una de las personas dijo, llámenle a las hermanitas que rezan el rosario que entren también a rezar. Y entraron las 3 y estaban orando, orando. Y de repente una de las 3 comenzó a cantar. Y dice que cantaba re mal. Pero en ese momento el muchacho se liberó. Dice, ni el diablo aguantó, dice. ¡Uf! Huyó después de 4 horas de orar. Comenzó a cantar y ¡uf! Se fue. ¿Eh?
Sí. Entonces, hay veces que hay gente que no espera a lo mejor su carisma y la liberación, ¿verdad? Entonces, lo que hay que descubrir si este es o no es mi llamado. Primera cosa para un músico, primer elemento, preguntarle a Dios. Hay gente que tiene buenísima intención, tiene la voluntad. Una señora me dijo, ella hizo todo lo posible, se fue a estudiar guitarra, intentó, pero ahí iba. Pero ella se dio cuenta que en vez de ayudar a la misa, ella se volvió como un instrumento de distracción, porque no le iba. Y se ponía nerviosa ella, se ponían nerviosos los hermanos, y ellos ya no vivían la misa. Entonces ella dijo, no, es mi carisma. Ella intentó, puso de sí, estudió como, no sé, 7, 8 meses, practicaba, pero no. Entonces ahí es cuando uno tiene que decir, Señor, ¿será que es mi llamado? Hay veces que se dice, que toque la pandereta nomás. Ah, no. Para tocar y ejecutar la pandereta, hay que tener ritmo. No, es que no, y además, no puede quitarle el mérito al que ejecuta la pandereta. Porque también hay que saber ejecutar la pandereta. Entonces, que haga ruido. No, no. Entonces, discernir, este es mi llamado. Están, por ejemplo, los hermanos que no ejecutan, no cantan, pero animan. Yo conozco muchos ministerios de música, grupos, que tienen alguien que anima. Porque a lo mejor el que canta no sabe animar. Entonces, también es un carisma. A lo mejor tu llamado no es cantar, no es ejecutar, pero tu llamado es animar. Entonces está el que no tiene. Nosotros allá en mi comunidad somos, ahora ya somos casi 30. Y primero éramos ministerio de música, pero después comenzó a llegar gente que no cantaba. ¿Y cómo decirle al hermano? Pero decía, quiero ser parte de la comunidad. Entonces al que no cantaba dijimos, vamos a armar el ministerio de teatro. El que no canta, teatro. Pero después había gente que no tenía el carisma ni de cantar, ni de actuar. Entonces, listo, no canta, no actúa. Intercesión. O sea, ya sabemos, si algún hermanito vos venís y te dice, orá nomás, ya sabes. Suena más lindo, ¿verdad? Entonces, intercede. Pero hay que encontrarle algún lugar al hermano. Hay gente que te ayuda a lo mejor a bajar el equipo, a subir el equipo. Lo que no hay que hacer es que huya al hermano, que trata de buscar su lugar, pero también uno tiene que ser consciente. Y uno tiene que decir, decime la verdad. ¿Vos crees que canto o no canto? Y a veces uno no quiere quedar mal. Entonces uno también pedirle al Señor, Señor, dame la capacidad. Así como también Dios hace milagros. Hay una cantante chilena, a lo mejor la conocen, la escucharon alguna vez. Tiene una voz, ella se llama Sandra Salas. Ella canta una maravilla. Y su testimonio es que ella fue a una escuela de música y la profesora, cuando la escuchó, le dijo, mi hija, esto no es lo tuyo. Y ella comenzó a orar porque ella le quería cantar a Dios. Dice que ella le pedía a Dios. Y si uno hoy le escucha cantar, uno jamás va a creer eso. Imposible. Pero ahí ves también la mano de Dios. Pero quiere decir que Dios quería. Pero hay otra gente que ni aunque pidan, ni pidan, ni pidan. No hay caso, ¿verdad? Pero no, hay que descartar que Dios puede hacer milagro. Decirle al que está a tu lado, Dios puede hacer milagro contigo. Decirle, ¿sí? Dios puede hacer milagro contigo. Pero también hay que tener en cuenta, existe una realidad en nuestra iglesia católica. Hay capillas que de repente no tienen a nadie. Y hay que valorar al hermano, que a lo mejor ahí con rasguido, pero ahí está. Y también hay que valorar. Porque Dios hace su obra. Y Dios llama a los que Él quiere. Dios hace su obra. Segunda actitud, o ser músico de Dios, implica una vocación, o sea, llamado y vocación van unidos. Es una vocación, es una entrega. ¿Qué significa tener vocación para algo? Ejemplo, hay personas que estudian medicina, pero no, es su vocación. Estudiaron porque quería su papá. Estudiaron porque quería la mamá.
Entonces, son médicos, pero te atienden mal, no tratan bien, te miran como un número, pero no como un paciente, te miran como un cliente. Yo digo, no, es tu vocación. Hay personas que son docentes, pero estudiaron la docencia porque en el pueblo no había otra cosa que estudiar y para ganarse la vida, pero no es su vocación. Yo conozco a un médico, actualmente está catalogado como el mejor infectólogo del Paraguay. Vos lo ves, primero que tiene los pelos todo parado. Es chiquitito así. Él atiende, hace consultorio en la casa de su mamá, que es una casa viejísima. Pero él atiende desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Porque ahí la gente va, de acuerdo a tu llegada, vos tenés turno. Y él, hasta el último, aquel que llegó a las 3 de la mañana, le atiende bien, le atiende con amor, le atiende con paciencia y le ayuda a que se encuentre su infección, la bacteria. Yo digo, eso es vocación. Y él cobra lo mínimo. Eso sí que es vocación. Entonces pasa con un docente, pasa con un arquitecto, pasa con un sacerdote. Si no era su vocación, va a ser mal sacerdote. Si no era su vocación a una religiosa, va a ser mala religiosa. Entonces lo mismo, si no es tu vocación, vos estás cantando, pero estás cantando porque es tu grupo de amigos. Entonces, también pedirle al Señor que el servicio que hacemos nosotros lo hagamos realmente con amor y por amor. ¿Cómo no hay nadie que cantar en la iglesia? No. Entonces pidamos que eso se convierta en una vocación, ya que me llamaron. A veces, ¿cómo es el llamado? A veces el párroco o a veces alguien, un líder de la iglesia, vos cantás bien, vení y cantá con nosotros. Una chica me dijo, Silvia, ¿cómo sé que Dios quiere que yo cante en la iglesia? Así me pregunto, ¿cómo yo sé que Dios quiere que cante en la iglesia? Y ella es una chica que canta muy bien. Entonces yo le dije, primera cosa, vos te ofreciste a la parroquia, te invitaron a cantar, muchas veces ya me invitaron a cantar. Entonces Dios te está llamando. Si ya te invitaron muchas veces, es porque Dios te está llamando. Ahora, si nadie te invita, pero vos cantás, también podés ofrecer tu servicio. Y cantás bien y ejecutás bien, y la gente te dice que cantás bien. Humildad no es no reconocer el carisma que Dios te dio. Humildad es reconocer que lo que tenés es gracias a Dios. Madre Teresa decía, no, la humildad no es alguien viene y te dice, qué bien hablas, qué lindo hablas. No, yo no sé lo hablar, pero hablas lindo. Uno puede decir, gloria a Dios. Qué lindo que cantás, hermana. Gloria a Dios. La gloria es de Dios. Entonces, que eso que hemos recibido se convierta en una vocación y que lo hagamos con amor, con ganas, con entusiasmo, con entusiasmo. La mayoría de los cantos son salmos o basados en la palabra. Es lindo pensar en lo que estamos cantando. Es lindo meditar, porque cantar bien no es saber impostar la voz, más allá de eso, tener la respiración. Es meditar en lo que se está cantando, orar en lo que está, con lo que estamos cantando. Y de esa manera también que el pueblo participe con nosotros, se meta en la oración a través del canto. ¿Cuáles son los cantos de entrada que se suelen cantar aquí, por ejemplo, en una misa? ¿Cuál, cuál? ¿Eso se canta de entrada o al final? Ah, aquí está, eso suelo escuchar aquí en la Argentina. Aquí estamos, Señor, don venir, ¿no? Sí, entonces, cada cosa, de acuerdo también, por ejemplo, qué alegría cuando me dijeron, sí, salmo, qué alegría cuando me dijeron. Bueno, pero si se habla de alegría, uno de los domingos de Adviento es el domingo de gozo, era el domingo de gozo. Creo que tercer domingo de Adviento, ¿verdad, padre? La persona que estaba predicando decía, hoy es el día de gozo y este domingo estamos llamados a vivir con mucho gozo. Yo decía, si así se vive el gozo, uno tiene que transmitir. Entonces lo mismo,
hoy venimos, Señor, vamos a hacerlo con entusiasmo. Vamos. Y el Ministerio de Música es el que tiene que animar al pueblo. En el, cuando iba a haber una batalla, los que iban delante eran los músicos. Siempre. Siempre. Entonces, el músico animaba. Hay un libro precioso que escribió un padre español, Moreno es el apellido, y habla de la alabanza. Y él dice, ¿qué es lo que amedrenta, asusta al enemigo? Y él recuerda esas películas de los indios, que cuando un indio iba a ir a pelear, lo primero que hace, Y entonces el enemigo escucha, no, es que el indio no tiene miedo, dice, no, tiene mucho miedo, pero por eso grita más fuerte, para que el otro huya y se enoje, para que se enoje, para que se vaya, para que se asuste. Entonces a los músicos se le ponía ahí adelante para que canten con fuerza, para que animen a los que están atrás, pero también para que el enemigo se asuste. Entonces los músicos, ¿por qué a veces nos ponen delante? Y por eso también la posición es muy importante. Si vos, músico, te pones de espalda al pueblo, el pueblo no va a poder cantar contigo. Hace un mes o 15 o 20 días, el Papa se reunió con 8.000 cantores de coros allá en el aula Pablo VI en el Vaticano. Y el Papa decía, lo que más me causa tristeza, cuando hay coros que cantan muy bien, pero nadie ni les entiende ni le hace participar al pueblo. Por eso también es tan importante que el sonido sea bueno y saber utilizar el sonido. No siempre van a acompañarnos en todas las canciones, pero por lo menos en un 70% el pueblo tiene que cantar con nosotros o no estamos cumpliendo nuestra función. Hay músicos que piensan que cantar en misa es el momento de fama, el show. Este es mi momento. ¿Y saben cuál es el máximo momento después de la comunión, poscomunión? Que litúrgicamente tendría que ser el silencio, pero como todo el mundo está callado, este es el momento de cantar lo desconocido para lucirme. No. Entonces, es importante, si el pueblo está cantando con nosotros, si no está cantando, tenemos que analizar nuestro servicio. Porque dice el Concilio Vaticano II, también dice, la finalidad de todo coro es llevar al pueblo a que alabe la santificación de las almas, a que cante con nosotros. Y para eso, ¿cuándo? Cuando es una vocación y lo hacemos con amor, y lo hacemos con entusiasmo, y lo hacemos con ganas. Por supuesto que el Señor, ten piedad, nos vas a... Ay, por lo menos el Ministerio de Música, el coro tiene que reírse cuando canta. Una sonrisa, pero eso sale del alma, una sonrisa. Ahora, en el Señor ten piedad, no vas a estar sonriendo, porque acto penitencial. Es lo mismo que una noticia, el rostro se da de acuerdo a la noticia. Si es una linda noticia, uno sonríe, uno no está diciendo, ¿saben qué? Hubo un accidente en la ruta, se murieron 4, no. No va. Entonces lo mismo, Señor, ten piedad, acto penitencial, te llevar al arrepentimiento, a la reconciliación. Todo tiene que hablar en nosotros de Dios. Tercera actitud o tercer elemento que implica ser músico de Dios, esto es un apostolado. ¿Y qué significa ser apóstol? Enviado. Y por eso es muy importante, puede ser que esto ocurra acá, como no, pero es lindo igual conocer, es lindo la prevención. Todo músico que va a salir de su parroquia, de su ciudad, de su país, tiene que ser enviado. ¿En qué sentido? Te tiene que conocer tu párroco. En algunos casos el obispo tiene que autorizar. O sea, si yo estoy aquí, es porque el párroco dio permiso. Porque yo no puedo decir nomás, ¿saben qué? A mí el Espíritu Santo me inspiró que me tengo que ir al Inmaculado Corazón de María y vengo aquí. El Espíritu actúa a través de la iglesia, a través también de la jerarquía, de la obediencia. Y somos organizados. O si no, hay mucha gente haciendo cosas y está haciendo mal. Y es también estar en comunión. Para que yo esté aquí, no es solo que el padre tiene que dar permiso.
Mi párroco me tuvo que dar permiso y el obispo para que yo pueda salir del país. Entonces, tiene que firmar una nota. Dice, Silvia Mariela está autorizada para anunciar la palabra. Y si el obispo el día de mañana dice, no quiero que Silvia Mariela salga del país, me va a doler, pero tendré que obedecer y que Dios me ayude a obedecer. O si no, se dé una llanera solitaria desobediente. Entonces, esto es importante. Primero dijimos, llamado, vocación, es un apostolado, es un envío. Hoy en día hay mucha gente que se hace propaganda a sí mismo. Yo recibo correos de personas que me dicen, ¿cuándo me vas a invitar en tu país? Gente que canta o que predica. ¿Cuándo me vas a invitar? Y yo le respondo, cuando Dios quiera. Porque esto no es autoinvitación, no es que vos tenés que andar pidiendo que te inviten. Invítame a tu parroquia, invítame a cantar, invítame a tu país. No. Si Dios quiere, Dios te envía donde Él quiere. Uno no necesita. Qué feo que es la gente que anda así repartiendo tarjetitas, repartiendo esto para que me inviten. No. Eso está mal. Porque Dios te tiene que llamar, Dios te tiene que llevar. Dice, Pablo iba, después de repente el Espíritu les dijo que ahí no, les llevó para otro lado. Entonces hay que ser dócil al Espíritu. Y por último, ser músico de Dios implica renuncias. Y yo anoté tres cositas. Renunciar a la gloria, renunciar al reconocimiento, renunciar a la comodidad. ¿A qué gloria me refiero? Las glorias de Dios. Nosotros tenemos un hilito muy fino. Cuando uno es músico, uno es artista. Me decía el otro día un señor, es una pareja de gente mayor, él tiene 85 años, la esposa tiene 79 años, y él toda su vida fue actor de teatro. Y él es muy poeta, y su vida es una poesía. Él cuando te habla, todo es poesía. Entonces, él está en la misa, y él no entiende. Por ejemplo, canta todo, se canta todo el canto ofertorio, y a él le gustó, cantaron también, él se para en la misa y le aplaude. Entonces la esposa sufre mucho, porque todo el tiempo es, no, no. Pero a veces, sin querer o así, finito es el hilo, que buscamos esos aplausos. Y nosotros tenemos que recordar que el aplauso es para Dios, la gloria es de Dios. Lo que hacemos es para que la gente se quede con Dios. ¿Quién te va a reconocer? Dios te va a reconocer. Claro que hay que ser agradecidos. Uno dice gracias. Pero supongamos que un día por A o B motivo no se le agradece, no por eso uno se enoja. Esta cuestión de los celos entre músicos, esto es terrible. ¿Y saben dónde se nota mucho? En los festivales de música. Porque a veces mientras que está cantando uno en el escenario, los que están abajo le están criticando. Y estas competencias. A veces en las misas de todo el año cuesta encontrar quien cante. Pero en la fiesta patronal todos quieren brillar. Y en la central, la misa central. La que se va a hacer en la calle con mucha gente. Y a veces se pelean. Yo me acuerdo que un día un padre me invitó a cantar una vez al mes en su parroquia, pero él tenía sus músicos fijos. Entonces el padre me dijo, Silvia, una vez, pero vas a cantar comunión y ofertorio, porque si no se van a enojar mis músicos. Y ellos pues están todos los lunes. Y yo, qué triste que tenga que ser así. Que nos enojemos porque viene otro o porque no está. Yo me he encontrado con gente que le toca cantar y hubo, no sé, se le contrató a otro para una misa de difunto o algo así. Entonces viene, y viene el Ministerio de Música estable, pero están ya los otros preparados.
Y en vez de quedarse en la misa, se mandan mudar. Como ellos no van a cantar, me voy. ¿Y la misa, hermano? O a veces hay músicos donde, ¿vos te vas a la misa el domingo? Sí, cuando me toca. Y cuando no te toca cantar, no te vas a misa. Entonces nos encontramos con estas cosas. O inclusive la gente que canta y durante la misa está ahí sentadito, pero está hablando durante todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hoy en día terrible, chateando todo, durante toda la homilía chateando. Entonces, estas cosas nosotros como músicos y los que no son músicos tienen que ayudarnos. Un día había un muchacho durante toda la misa, tenía su, chateaba detrás de su guitarra. Estaba ahí la guitarra y no, es que estaba buscando música, estaba escribiendo ahí todo el tiempo. Son las nuevas tentaciones con las que nos encontramos. Entonces, es renunciar a nosotros mismos. Trabajar en equipo, trabajar con músicos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque tendemos a ser muy egoístas, a querer lucirnos. Entonces, renunciar un poco a la gloria, al reconocimiento, a la comodidad. El músico tiene que ensayar, el coro tiene que ensayar. Un día me decía un grupo, nosotros no nos ensayamos porque dejamos que el espíritu sople. Hermano, igual tenés que ensayar. Para que el espíritu sople hay que poner de parte uno. O como decía una chica, yo no estudio, luego el espíritu me... Porque dijo la palabra, dice que el espíritu les enseñara. O estudia y después el espíritu te va a guiar. Entonces, así es. Entonces, ser dóciles también al Espíritu Santo. Y el músico, ser músico de Dios, implica no solo ser buen músico, sino que esto es un camino de santidad. Tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos. Yo no sé si a ustedes les cuesta ser santos. A mí me cuesta muchísimo. Pero ese es el llamado. Mírale un poco al que está a tu lado si tiene cara de santo o no tiene cara de santo. ¿Qué cara tiene? ¿Qué cara tiene? Un día llegué a un lugar, a una misa que se hacía en la calle. Ustedes recordarán por las noticias, se le había secuestrado a la hija de un expresidente de Paraguay. Entonces todos los días se hacía misa frente a la casa de esta familia. Y una señora me pidió para ir a cantar en la misa, pero cuando yo llegué ya había otro grupo. Pero la señora estaba empecinada a que cantemos. Entonces me acerqué al Ministerio de Música y le dije, si quieren cantamos juntos, yo les acompaño. Y ellos me dijeron, no, porque nosotros ya tenemos nuestro estilo, nuestra música. Ah, no, hay problema, Les. Listo, sí, ya. Además, ellos ya estaban primero. Pero vino el padre y me dijo, Silvita, ¿vas a cantar? Y yo le dije, no, padre, porque ya estaba el ministerio. Pero igual, pueden cantar, pueden juntos. Y le dije, ellos ya tienen, padre, su estilo, ya tienen su forma. Bueno, pues entonces, canta uno vos y cantan ellos otro. ¿Cantan? Entonces, el padre, listo. Entonces habló y quedamos de acuerdo. Pero en la hora de comunión, a mí me fue muy simpático. En la comunión ellos cantaron, si yo no tengo amor, yo nada soy. Y a veces cantamos una cosa, pero hacemos otra. Y a todos nos puede entrar. Nadie puede decir, yo no puedo decir, yo soy la perfecta. No, a todos podemos ser en algún momento instrumentos del mal. Hay que estar atentos. Entonces, ser músico de Dios implica un llamado. Este es mi llamado. Dios me está llamando a esto. Una vocación, un camino de renuncia, renunciar a uno mismo. Un día me pidieron para cantar en una boda. Y las novias pues te piden canciones que a veces ni son de la liturgia. Aunque te pidan, aunque te contraten, uno tiene que ser también obediente. Primero que el párroco es el dueño de casa. Y siempre que las novias me piden, yo les digo, voy a cantar lo que está dentro de la liturgia. Y algunas novias ni saben lo que significa liturgia. No saben. Entonces digo, lo que se puede cantar en la iglesia. Entonces me dan así algunas listas. Este sí, este no.
El Ave María, hay sacerdotes que permiten y hay otros que no quieren. Entonces esta novia quería en la entrada el Ave María. Yo le, bueno, si el padre quiere, listo. Entonces cuando yo llegué a la parroquia, yo siempre llego a una parroquia que no es mía. Entonces primero trato de llegar temprano, hablar con el padre que va a presidir la ceremonia. El padre, yo voy a cantar en la boda y estos son los cantos o lo que usted quiera. Y ese padre me acuerdo que me dijo, la novia quería el Ave María. Y el padre me dijo, juntos con mi hermano en la entrada. Yo. ¿Pero quién era el dueño de casa? Y yo le dije, Señor, yo voy a cantar juntos con mi hermano, pero voy a hacer que esa novia escuche el Ave María. Y canté juntos con mi hermano. A mí no me gustó, yo no quería. Y yo tenía ahí, yo podía hacer, además yo podía decir, ¿sabes qué? Nunca vengo a esta parroquia, le meto el Ave María y qué me importa que el padre. Pero no. Él es el dueño de casa y él quería juntos como hermano. Entonces también está la obediencia. Y hay veces que uno puede cambiar. Yo canté muchos años en una capilla allá en Asunción y el padre era ancianito. Y el padre quería todas las misas un mismo canto. Habré cantado 15 años al final de la misa, nos envías por el mundo y de tanto que canté. Pero el padre quería, nos envías por el mundo, nos envías. Dale, padre, listo, padre. De vez en cuando yo le decía, ¿te parece si cambiamos? Si querés nomás para ahí. Y bueno, ahí a veces. Pero también esto es importante, obedecer. Entonces vamos a orar en esta última parte, porque yo veo que algunos me están mirando y ya tengo cara de pollo. Cara de empanada. Vamos a orar por nuestros músicos. Vamos a orar por nosotros los músicos. Para que seamos dóciles al Espíritu Santo. Para que busquemos la gloria de Dios, no busquemos nuestra gloria. Que el Señor nos libre de eso. Que busquemos servir a Dios. Que entreguemos nuestro talento. Que haya mucha gente que entregue su talento al servicio de la liturgia. Y recuerden, la liturgia no es un show. Hay muchos festivales de parroquia en los que se pueden cantar muchos cantos, pero la liturgia también tiene sus cantos que son propios. En una misa, yo lo cuento siempre, en un lugar X, en el momento de la paz, comenzaron a cantar un canto del Puma. ¡Agárrense de las manos! No es momento para eso. No es momento. Eso no, es para la liturgia, porque no fue pensado para la liturgia. No fue pensado para la liturgia. En otra misa recuerdo que en la comunión comenzaron a cantar Granito de Mostaza. Yo estaba escuchando en la misa por Radio María. Y en la comunión comenzaron a cantar Granito de Mostaza. No, yo me hacía la imagen que el pobre padre, como así, y las montañas se moverán y la mujer se saltaba. No se puede cantar un canto así en la liturgia. Entonces, es importante que el músico para eso se forme, discierna. En un responso, no sé cómo es aquí, en Paraguay se canta, pero en un responso entraba el cajón y comenzó el cantante. ¿Cuánto ha esperado este momento? ¡Que se muera! No se puede. Por eso hay que discernir. O en otro lugar, estuve en una Semana Santa, Viernes Santo, el muchacho comenzó a cantar Él Vive. Viernes Santo. Él vive, Él vive. Tenía que esperar el domingo, no el viernes. Entonces, estas cositas parece que no son importantes, pero son muy importantes porque hacen a la liturgia.